Y en el caserío de Zapamé Bajo, los padres de familia y la institución educativa 11593 reclaman por supuestas irregularidades que se habrían presentado al momento de construir e implementar este centro educativo. El colegio 11593 del caserío Zapame Bajo, en el distrito de Tucumán, presenta varias irregularidades que los padres de familia están denunciando, como por ejemplo, que cerca de la institución educativa se halla una poza séptica. ¿Ahí está corriendo agua? Sí. Eso de lo que es un peligro eso. Don Meche, ándale, mira todo lo que hace por ahí. Ahora son niños pequeños. Dijera, ellos saben, ¿no? Están precavidos, pero no, pues, también había un niño pequeñito, 3 años. Ellos son los que estudian, mire, ellos, el otro bebé que andan por ahí. Además, los juegos de los niños están sobrevalorizados. Tiene óxido. Está oxidándose ya, ¿no? Ya, óxido, y tú sabes que el óxido es malo para los niños. Porque ellos juegan aquí, se ensucian las manos, y a dónde todo el óxido es. Se lo meten a veces la mano a la boca, ¿no? A la boca, mire, imagínense. Todo esto está 10.000. Mire, este sobrevalorizado en 10.000 soles. Mire, esto es esta pequeña. No, solo este. Esto nomás. Mire, este equipo nomás acá, dejando acá los... Con documento en mano, ellos nos siguen mostrando más irregularidades. 423 soles. Es el de .73. ¿Esos instrumentos? Estos instrumentos. ¿Más de 400 soles? Imagínense, más de 400 soles. Imagínense que nunca. Eso prácticamente son 10 soles cada uno. Sí. ¿La cama que está ahí? Esta es la cama. ¿600 soles esa cama? 677 soles. .97. ¿Y la cocina? Esa cocina 761.86. Pero es de triple A esa cocina. A ver. Mira, este play. ¿700 soles? 761.86 céntimos. Lo que piden es que se atienda sus reclamos y se construya una nueva infraestructura para los más de 70 alumnos de este lugar.